Grabando. Salto en 5 segundos. Bárbaro, nueve, ¿no? Resurgimiento. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápido. Marca un punto de descenso para tu pelotón. Tú los guiarás. Ah, bueno. Punto de descenso listo. No se separen. Para la guía, vas a tener el avión, weón. Seas malo. Bueno, ahora me vamos más o menos. Con 100 de ping, pero. No, sigue vivo. No sale ni que cae. Extrapolación. No sé, no me estoy moviendo y es como que si estuviéramos al barco. O sea, tú estás en el aire. Que te mato. Sí, pero es que no puede hacer nada. Sí, solo. Extrapolación. Mate uno. Nada, digo, yo estoy que no puedo hacer nada, ¿eh? Me quedo como el juego bullado. Me salto. Golazo. Golazo. No puede ser, bro. Me agarraron con las manos. No. Estoy solo, ¿no? Sí, me sacó de la partida. Ah, marico, podíamos hacernos kill ahí, bro. Estaba fácil. Igual con apenas me lancé, ya no tenía conexión. Aguante, güey. Me fui para atrás porque no. Se siguen dando tiros ahí adentro. No entiendo, yo se me quedó bugueado. Tienes un compañero menos. Te redesplegaremos más rápido. ¿Tú estás en la partida? No, estoy en el lobby. Ahora estoy solo. ¿Será que me salgo? Sí, salto. Déjame por lo menos hacerme tranquilcillo. Pues. De pinga y que no, el World Cup atrás cuesta $40, suerte. 70, marico. Sí, marico, no. Yo vi la broma. Suerte. Y yo ese que dice otra vez Activision nos vuelve a sorprender. Yo pensé que habían dicho otra vaina, pero. UAV hostil en el área. Che, uno por lo menos. Mira, volví a caer. Ah, cierto que cuando estás solo, marico, te dan que si un tiempo. Si tú no mueres en tanto tiempo, vuelves otra vez a caer. No lo más. Ah, eso sí, si estuvieras jugando de uno, no. Estás jugando uno de su escuadra. No, pero cuando. Menor. Ahí que estoy invitando a Sector Panko. Cuando entre con el. Te empezó a conectar, pero no acepto. Yo le dije que se uniera a ustedes, marico, me está despidiendo por vos ahorita. Yo lo estoy invitando desde que entré con él. Anda en modo odioso, ya le voy a escribir. Soldado enemigo acercándose. Ahí está la partida, ¿eh? En el día están aquí. ¿Quién es Sara, tú? Isaac. No sé, este. A ver, que lo pueda. Creo que se va a conectar con ese marico. Tepe, sí, Anthony te está invitando. Y Ángel también te está invitando y no te une. Voy, Tepe, voy. Te voy a entrar ahorita, okay. Tepe. Quería subirle. ¿Cómo? En fin, le sacaron el culo a Juan porque entró un novio de Tepe. Los lazos. Bueno, mano, somos los que somos. Eres un bichete, weón. No te escucho, Tepe. No sé si no estás hablando. Ah, es que estaba oyendo un audio. Hola. Mira, pero es que Juan va entrando, marico. No, somos los que somos. Vamos a jugar uno así para ver.
Ay, Juan, Ángel te sacó el culo, man. No, y mira, este pone a Daniel Jaime jugando Tranquilo, man. dominio. Pero Daniel está jugando multi. Falso es falso, mano. No hay par de meseta, muchachones. No las Te vas a hacer de meseta, ¿no? subí las Dale, armas, vele a ¿no? las armas ¿Van mientras usted juega conectando? su partida. Pero es que ni siquiera estamos jugando. Dice buscando partida. Está diciendo este marico que anda con una. Que anda con una gente, ¿ve? Con un chamo, pero ¿Se yo van fuera Ángel conectando o saco ya ese llevan rato loco y jugando? listo. Bueno, deja a Ángel quieto. Que sea feliz con su loco. No, pero el que tiene el loco ese es Tepe. Lolas. O El sea, nuevo Tepe anda amiguito. con un chamo ahí, sí, que nivel 36, que está empezando a jugar, no sé. Lolazo. ¿Será que Jeffrey? Puede que sea Jeffrey. Se llama Zarek, Pero no eso. sé quién es ese. No, lo conozco. Si es Jeffrey, sí lo conozco, sí. Juan, ¿qué video es ese? El que tú subiste a WhatsApp, ¿no? Mano, ese es un youtuber influencer, se llama Fayek. Él sube vainas de motivación, marico. Antonio a veces sube vainas de él. Bueno, yo también Fusiles subo vainas entrando al de él. área. Él sube contenido de Pero, ¿por qué dices autoayuda, que no de te gusta TikTok, conocimiento. pero usas TikTok para esas vainas? Marico, yo no uso TikTok. A mí me mandaron el video, yo lo monté. Me gustó el video, lo subí ya. Ahí Listo, dice eso es todo. TikTok, Marico, el video me lo mandan de ahí ¿no? Segunda descargado. ¿Qué práctica. quieres que Empieza haga, el pues? O combate de verdad. sea, si me lo Inicio mandan de ahí, me lo área. mandan ahí, ¿no? Sí, pero tú no Pero eras y que mando eras uno anti. loco. Me lo mandó una amiga porque ella sabe que me 200 de gusta ping, Farid y viene y lo montó ella en su estado y me lo mandó, lo descargó y me lo mandó y ya legal y lo monté. Listo, eso es todo. te subió mucho, ¿no? Ay, marico, ¿Qué pasó, Tepa? Mira, Juan, está ahí en el lobby. Aquí ya somos cuatro, ¿te Se me tardaste? fue el internet. El Resurgimiento. Lazo. Sobrevive bajo Ah, la so, frontera. so, Hijo de somos puta, ¿qué 5, pero esperas? mira, si nosotros somos 5 podemos Listo, jugar listo para tu verso multi, soldado. relajado, dígalo. Vea, el multi imaginario. Pues el Juan no tiene Claro, multi. marico, déjame sacar $60 que tengo aquí Ni que me yo, sobran en la cartera para ni yo recargarlo, tengo ¿viste? multi. Dame un segundo. Aunque había Ah, yo un sí. gringo que me iba a dar multi, pero no, marico. A la Coño, final, en estos no, días estaba me dio hablando con nada. un gringo para ver si, pa Mira, ver si me lo ponen que un pasa es que quieto. no sé si te pueda yo compartir el Se la de moneda, mano, para hacerse los gringos el del con plata. Xbox. Ya ves que puedes ¿Cómo se conectarlo los en pago, la Ángel? No, con la entrar por PC. medio de la PC también. No, no se puede con la PC, así como por el Xbox. Lo que pasa es Enemigo que yo atacado. tengo el Game Pass, pero el completo. Marico, Ult, este es el el que me polvo permite como de jugar hasta en tres el horas, celular. weón. Odio, me Ultimate, vi con dices una tú. chama. Nah, Ajá, huevona, el que fue Ultimate. mamado yo. No, no sé, habría que ir ahí para ver si se puede. No, no se pueden. A ver si Pero puedes bueno, entrar sentí que me succionaron hasta la por medio vida. del Xbox, del PC Literal. al Xbox. La chama se tragó todo y yo, Y te puedo mierda, pasar no me para que dejas loco. descargues el multi. Mira, ¿qué es esto? No, toda la chama se tragó. ¿Sabes qué ¿Dónde chama se está? ¿Dónde pone está? borde capaz? Por la espalda, por la espalda, por la espalda. Está aquí en el piso, en el piso, está en el piso. No, fueron por atrás, ¿no? Pepe, ¿tienes los...? Ah, marico, se revivió. Yo era grado, ustedes para que Aroma, Tepe, es que el multi no está en No, es el que Game agarré Pass, la pinche ¿no? escopeta. Y por eso no creo que se pueda. No, pero con el... Es que yo ya compré el juego. Aquí abajo, tengo aquí abajo. O sea, yo ya compré Ustedes el están en juego como partida y tal. me sale que Farah está invitado. Y yo, what? Enemigo entrando en el área. Ya en partida, Atrás mío, atrás mío, ¿no? atrás mío, atrás mío. Aquí hay uno. Me mató a golpe, bro. Hijo de LOL. su pinche Vaya, LOL, madre, no. ¿no? Mejor aguanto, Ah, mejor hay aguanto. dos tines, weón. A veces es más Sí. rápido matar Quédate coñazo ahí que en el matar con techo. pistola. Ciertamente. Ah, ese güey está ahí RPG. Ah, Está marido, qué vivo. lala, bro. No, me eché 2 kills ahí, bro. Ah, yo aguanto, yo aguanto. Ah, Tienes marico, un soldado más bueno ese yo me eché rato. una, pero Amenaza el bicho reducida. ese revivió. No te lo cagas, no te lances para allá otra vez. Tu compañero volvió a la batalla. Ahí Es que voy primero, sí, Juan. está, le dicen. Ay, No, tenemos tenemos que gente aquí, meter marico. al frente, bro. Los last. Sí.
Hay gente en el edificio del 30, un equipo completo. No, y abajo creo que también cayó gente. Me agarré acá con el sniper, pegó el primer tiro, marico, y el segundo me cuesta mucho. ¿Dónde es eso? Y le tiraron una rocha por ahí. Al frente, están los tipos de arriba en el techo. Sí, campeando. La tiraron aquí. Pero vienen vamos a jugar. Entrando. ¿Por dónde? ¿De qué lado? Se lanzaron. No tengo nada. ¿Por dónde soy yo? ¿Arriba? Oh. Arriba, sí, aquí. ¿Tuvieron? Están aquí arriba. Sí, arriba. Están arriba. Mira, llegó otro aquí. Aquí hay uno, mátenlo. Hay uno ahí. Entrega de armamento aliada en camino. No hay para matarlo, la. ¿Por qué, weón? Si yo te jalo bola siempre. No. Mira, marico, arriba, ayúdame, Anthony. Marico, los he tocado por ahí. Arriba. Marico, está súper tocado. Está ahí en el piso. Pepe, llégale, rápido. No, está por la espalda. Están como los propios pegados, pan. Tienen una copa. No hemos ahí, Bueno, mano, pero está al frente, al frente. Más de billetes que lo que al frente, en la izquierda también. ¿Tienes gente ahí? Sí, ya lo vi. Están abajo, en la parte de atrás. Cúbreme ahí mientras yo agarro los. Por la montaña también hay gente. Abajo. Juan, baja la voz, marico, no me dejes escuchar. Bajé a uno, Faraday. Ya lo maté. Arriba está el otro. Tienes uno aquí adentro, ¿viste? Sí, aquí está. Se fue. Arriba hay gente, Faraday. Sí, ya se los marqué. No tengo nada encontrado. Aquí. Cambiando de posición. No tengo balas, marico. Se palo. Marico, cayeron ahí. Van llegando 3-4. No joda, fala, dispárales, huevón. Necesito suministros médicos. Está uno en el piso. Revió otro. Está solo, marico. Si va Tepe contigo, pueden ganar la onda. No, son dos. Son más de dos. Entren bien, ahí. Bien. Ayúdalo, entonces. Ah, ese güey estaba campeando en la esquina. Tienen una bomba, ¿no? Vuelta. No, ahí estoy en 200 de pingo. Échalo, bola. Bueno. Entra. Entrando otro. Marico, les está cayendo ahí. ¡Ah! Maldición. Y un segundo. Me campearon en la. No, no, están sería, todos, ¿eh? Ahí adentro. No, maté a todos. Salieron todos ahí. Maldición es ahora, de verdad. De la cáncer a Maricela. Se la hizo ese team de Snoop Dogg. Sí, marico, se lo he dicho, no. Qué buen maguado. El Doc viene y me dice, marico, ¿cuándo me vas a acompañar y grabar? Y yo le digo, bueno, marico, cuando tú me digas, viene y me dice que, bueno, marico, mañana tengo una operación en San Vicente. Y yo, suerte, papá. No. San Vicente, a ver, culo tuyo, no. Mañana no, marico, está tranquilo y yo así, mañana voy a ver un plan. Bonito. De pana, marico, no hay nada así, fue lo que le faltó decir. Uy, bueno, ¿cuándo? Y N me dice, no, mano, si estás conmigo no pasa nada. Y yo, así, claro. Suerte. Por las malas. ¿Qué prefieren? Las buenas. No, está jugando DMZ, güey. Vamos a tomarnos todos de las manos y vamos a apuntar cinco cosas que no nos gustan de los demás. Bueno, pero Juan Carlos tiene que alegrar. Que la quiero que cambien ya el mapa de cuarteto. Quiero que sea Bundle, o que sea aleatorio. Debería...
O debería ser aleatorio, porque se me da un cambiado. Burda chimbo, nada más que se pague en Achica. Yo gano más partidas en Bondel que en Achica. Hello. Hola. Hello. ¿A quién le habla, Juan? ¿Para que yo streamea? Los gringuillos con los que estoy ahorita. Sí, bro, pero solo que ahorita me tienen suspendido porque fui en contra de unas políticas ahí de seguir y broma. Entonces estoy con la cuenta ya temporalmente suspendida. ¿Cuántos seguidores tienes? Tengo 60 y pico por ahí. Holy shit. ¿65? Sí, más o menos. Pero todo eso fue a punta de ir a otros canales y broma. Y que habla, mi manito, sígueme, qué tal, que yo te sigo. ¡Está! Ah, no, creo que son los mismos en el club que estaban hace rato. Buena, buena ráfaga de paquete. Listos para el despliegue en Wars, enemigo entrando en el área. Tienes que meter todo en el grupo, mano. Me pasa una pepa. Ahí está, Ángel. Te lo voy a mandar, man. Hola, porque había gente. Que tienes que meterte en el grupo. Comado para compartirte el grupo. ¿Cuál grupo? ¿El de Telegram? El de Warzone, ajá. Marico, 4.651 personas. Copias el link del grupo y me lo pasas. Pero acuérdate que hay algunos grupos que están como... Entonces simplemente le das invitar miembros y ya. Lola, eso me lo hace muy antes. Lánzate para adelante con ellos. Tengo que hablar en eso que es la población, marico. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hello. ¿Quién se murió, weón? ¿Qué significa? Ya. Fue muy buena llamada. Pregunta. ¿Tiene gente ahí? Sí, sí, es un equipo completo, más sí. Hay un team completo ahí. Mierda. Mierda. Tenemos gente aquí, Tepe, hay uno. Es lo que estoy viendo, pero no los veo. Estoy dando la vuelta. Cogieron por la izquierda. Marico, la vela está rotísima. Lo mataste, ¿no? No, no, no. Este está súper tocado. Ven, llégate, mátalo. Ah, buena, mano. Me salvaron ahí. Y yo me alcancé a cubrir de un putazo. Están adentro. Me salvaste ahí, Tepe. Mina de supresión lista. Marico, la vela está rotísima, weón. Lo bajé muy rápido. ¿La vela? Sí, weón. Aquí están, hay dos. Va cayendo uno. Ya se fue. Ojo, cuidado. Aquí está. Ah, está el otro. Afuera de la malla. Subí. Va por la espalda. Están los dos en la malla. Excelente. ¿Qué bueno? ¿Tienes otro ahí en el retroceso un pelo? Muevanse. Aguas con... Tepe. Cúbreme ahí. Ahí. Para el galpón, idiota.
están atrás de mí. Ah, está ahí adentro. Me está metiendo. Aquí, para ahí. Aquí, para. Ah, huevo, nada. Los estamos aplastando, ¿no? Que la EV trae sí, nuestra población, no sé qué significa esa mierda. Estaba por aquí. Allá, allá, allá. Pues me alcancé a salvar. Hay dos otros por la derecha. Por la izquierda, por la izquierda. No, marico, que la juega así, ¿no? Dos ahí, dos ahí. ¿Lo sacó? Creo que sí, creo que sí. Marico, te pasa, pero ¿cuántas llevo? Cuatro. Siguen aquí, marico. Sí. Así que estoy solo y ahora voy corriendo por mi vida. Vénganse para acá, vamos por el lado. ¿Hay más gente aquí? Están arriba. Están ahí en medio. Aquí. No, Anthony, marico. Aventaron una mina. No, marico, me sacó de ahí. No, 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 no. Necesito placa. Enemigo entrando en el área. Había otro ahí, ¿eh? Mate otro, marico, estoy matando a esta gente. Pusieron un coñazo de minas aquí. Mate ese bicho, Tepe. Está en el piso. Bueno. Cayó uno. Marico, llevo 7 kills. Bueno, bueno. Uno acá conmigo. No sé por qué, pero siento que tengo auto. Apuntado, marico. Se me va solo la mira, weón, con el. Cuidado. Hay uno para el techo, uno para el techo. Estaba esperando que no saliera para revivirte. Uno en el techo, cayó uno en el techo. Otro. Hay otro, abajo. Están adentro. Ahí está. No, ah, nos mataron, weón. Vuelve a la base para el informe. Ese sí estuvo cabrón. Marico, me hice 3500 de daño, no puedo ver, ¿no? Repartí tiros por coñazo. Ya, invita al Juan. Ya está desesperado. Hola. Ya mandé invitación. Oye, ya no jugar más. Lazo, si quieren invite al Juan. ¿Te vas a desconectar? Sí. Ah, me mandas mensaje mañana. Dale, listo. Vale. Vale, bye. Domingo, cuídate, bro. Pero que Juan creo que está en partido. Ya le mandé invitación al Juan. No. Déjame unirme ya. ¿Listo, listo? Lo las. ¿Qué salió el? ¿Ah, ya te uniste? Me uno a ti. Sí, ya soy, ¿no, Juan? Marico, esa partida, no sé. Sentí que tenía auto. Apuntado, o sea, estaba aquí andamos con la mira puesta, Anthony, y se me iba solo para el headshot, weón, de serio. ¿Cómo andaste solo, grupo? LOL. No, yo no tengo el inicio de...
Marico, a todos el audio se le escucha bien menos a Juan, weón. No entiendo por qué. Por el micrófono que tiene, marico. Entonces gay. Por eso. Si nunca te apareció esta función, como si alguna vez te apareció y luego te desapareció, sea tu aplicación, hazte nuestra Play Store si somos de Android o hazte la App Store si somos de iOS. Una vez estemos aquí, pues buscaremos la aplicación de Instagram por su nombre. Una vez estemos aquí en la aplicación, pues lo que haremos será fijarnos en el botón que nos encontrará justo al lado. Si aparece un botón de actualizar en el mes de abril, es que vuestra aplicación está actualizada y por eso tenéis que pulsar en ese botón para actualizar. Y la Jarak 300, o sea, 4 armas. No, mentira, 5, 5 snipers y escopetas. Me falta 1, 2. A mí de escopetas nada más me faltan, me falta una. La de 2 cañones. Tú nunca vas con escopeta, el escopetero soy yo. Es raro verte con escopeta. Eso sí, con su fusil, y con la fusil actual soy la hostia. Me hago doble kill fácil, con las duales fácil. ¿Cómo amo esa fusil? Ay, se me está yendo el internet. Ayer te desconectaste, mira, te volviste a conectar. Es hora de enfrentarse al enemigo. ¿Cómo? Ayer ya no te volviste a conectar, güey. Por ejemplo, tengo abierto esta el internet y no me conecté. En la segunda esas tres líneas, sobre la cuenta. Sí, me imaginé, ya me aventé yo unas partidas finales todavía. Una vez hecho esto, ahorita ando con pérdida de datos y ráfaga de paquete. Imagínate. Y aquí dentro pusiéramos el tipo de cuentas y herramientas. Está del asco, pues. Ni siquiera he comenzado la partida y ya estoy de la... Creador o empresas. Y aquí nos estamos dirigiendo, estamos... Ah, te perdiste de la partida de ahorita, güey. Andaba con una mitad, güey. Ajá. Lo conocí ayer, estábamos jugando en DMZ. Mira, no jugaba mal con el compa de Estados Unidos. ¿Con Seba? Hello, güey. I wanna go beyond the human evolution. Anthony, cayeron dos contigo. Soldado enemigo acercándose. El resto de operadores de ese pelotón. Mate uno. Ay, güey. Mate uno, marico. Va cayendo uno aquí. Hay más gente cerca. ¿Dónde? Dirección. Arriba. Arriba. Sí, en el techo. Mete también, mete. Me digo, tengo puras de larga, güey. No entiendo. Uf, a ver, corto. Mira que. Mira, el trapo, no tiene lo de. Voy. Tengo nada de plata. Yo no tengo arma. Atrás, bueno, aquí, ven a salir. Ya agarré. Atrás mío tengo una pistola de reanimación. Vente para acá. Pepe, me quedate. Se me laguió Warzone, marico. ¿Sigo ahí todavía? Amigo. Sí, vengo. Extracción, weón. Hacia el otro, weón. ¡Tracciona, hijo! No presiones, güey, que me estaba yo plaqueando. Estaba yo plaqueando, güey. ¿Cómo te vas a poner plaqueando al camino, güey? Güey, voy cayendo. O sea, mentiroso, porque no llegaste a ir y dejas de robar.
Y habíamos tomado. Ah, no, vienen por mí. Por eso, güey. Nah, te pamaste, te pamaste. Para que te mamaste ahí. No jodas, para de ahí. No lo puedo matar, bro. Nada, huevo, nada, marico. Y ese que te mató, yo lo venía persiguiendo desde hace mucho. Mira, y lo mataron también. ¡Mueve la madre! ¡No jodas! ¡Mi cuerpo está azul! Coño, Tepe, si yo te pido ayuda, ayúdame, weón. No sé qué es bien. ¿Dónde caemos, marico? Porque hay mucha gente allá. Tienes unos recuerdos en camino. Ya se me fue el internet, el huevo. Muévete para acá, Tepe, rápido. Vamos a caer por acá. Tengo una baja. Ahí viene el gas. Tu compañero volvió a la batalla. No puede ser, bro. Bueno, bueno, bueno. Ah, no. Tienes unos refuerzos en camino. Una escopeta. Ya te mataron, Ángel. No sé quién me disparó por la espalda. Tu equipo llegó a la zona segura. Soldado enemigo atacando. Ahí. Tiene otro. Buen trabajo. Enemigo destruido. Usa tu mapa para cazar al resto. Te van, te van, te van. Qué loca eres, qué loca eres. Si es loquita. Voy cayendo en esto, no sé. Mira, este tipo tenía armas mejoradas. Vamos a nuestro. Y tú robaste todo lo que tenía este perro. No traía nada. Ni municiones tenía. Enemigo entrando en el área. No mames, ¿cómo me bajo tan rápido? Enemigo destruido. Marín, ¿dónde estás tú, no? LOL, mataron por la espalda. Localizamos al resto. Eso tiene atrás, ¿no? ¿Estás tú? Me gusta en la caja. Huevo, nada, marico, me estoy haciendo todas las kills, ¿no? Mierda, ¿qué fue eso? Voy a la caja, voy a la caja. Lanza granada, weón. Nada, quedó tocadísimo. ¿Cuánta gente? ¿Hay mucha gente ahí? Mucha gente. Está yendo gente apenas en la caja. Hay un loquito que se metió ahí campeala. Está dentro de la casa. Ah, marico. Hoy estoy pasado de verga, marico. No, Juan. ¿Cuál al lado tuyo, mamá, huevo? Si estás fuera de la casa, weón. No, marico. Se pasa, se pasa. Solicitamos. Mira, Antonio, dentro, dentro, entra. Salte, salte, corre. Nah, huevo, ¿no? Coño, esa gente, macho. Te he craqueado. Me quedé sin bar, weón. Quedan 25. Mantente alerta. Está derribado afuera, está derribado afuera. Mira, ¿dónde está ese perro? No tengo placa, no tengo nada. Usa tu mapa para cazar al resto. Voy adentro. Dame una placa. Enemigo entrando en el área. No me des placa, pues. Está. Toma, encaja, son las únicas que tengo, ya no pidas más. No, ahora menos mal. No pidas placas porque ya no tengo. Ni yo me voy a poner, güey. Ni yo me voy a poner, güey. Se te pilla, te ha picado con este bicho. ¿Qué? Bueno, jugaste intenso. El Juan se enoja de que no lo ayudo. Mira, mira, ah, marico, ¿qué hice, weón? Para de ayúdame. ¿Qué pasa? Ayúdame, estoy aquí. Ábreme la puerta.
Ahí hay gente dentro, hay gente dentro. Ahí fuera. No, si estos no me cubren, estamos muertos. Ah, Juan. Vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¿Dónde está la arriba? ¡A una de uno! ¡Métete, Ángel! ¡Tiene la puerta! ¡Te puede disparar, papá! ¡Tepe, puede disparar! ¡Tepe, puede disparar! ¡Tepe, puede disparar! ¡Tepe, puede disparar! Te pasaron. Marico, te eres tú, perro. Pero marico. Caen aquí o no. No, estaba esperando a que pasara. A que pasara. No, ahí se pasaba, boludo. Me van a matar frente a ustedes, no. Mierda, mierda, atrás mío, atrás mío. Atrás mío, marico, ayúdame. Cúrame ahí, Tepe. Cúrame ahí, Tepe. Cierra la puerta, hasta el tuyo, Tepe. Lo lazo. Legic, mátalo, Legic. No, joder, Juan. Oh, marico, Juan es una mochila, no hace nada. Oh, marico. Oh, Juan, qué malo eres, marico. ¿Cómo me van a matar si tú estás frente mío, eh? Marico, yo no estaba ahí, yo estaba en esquineado y me llegó uno. Ah, bueno. Yo no entiendo por qué ustedes se salieron de esa casa para afuera, de verdad. Si sabían que había gente al lado. No mata. Matamos al loco, pero se puso que dispararle para el piso cuando yo lo rematé con un cuchillo. Loco, tú estabas por otros lados también. Bueno, el loco. Estaba muerto y tú disparando. Porque yo pensaba que el otro que estaba parado era otro más. Y era Tepe, no, pero no, como. Pero. Pero cuando salió por el frente el otro tipo me mató el frente a Tepe, el frente a tuyo. Lo peor es que entra bien me bajó, pues, pero o sea, ustedes lo podían rematar aún. O sea, que no me remataron. No lo hacía. Si no me hubieran rematado, no lo hacíamos. Tenía para curarme solo ahí. Qué loco. Hice un coñazo de kill ahí, marico. Es que era el mismo team, varias veces. Y Juan no. El propio War. Amá. A ver, me mandó las pastillas. Ensomeprazol, Lepric, ajá, Lepric, Antifan, y, ajá, y probiótico de 20 billones. Revisa tu equipamiento y armas, nos iremos pronto. Hay que preguntar para ver. Él me dijo, marico, cuando te compré eso me avisa y yo te digo cómo te lo tomo. Extrapolación, ¿qué es eso? Ya se va por internet. ¿Qué es la liga? No, trata de estar bien, güey. El Starlink es internet satelital. Hermoso. No tenemos fibra. ¡Tiene una termita! Ya me sacó de saber. No te creo. Conectame, que es lo peor. Sí.
Se sacó y no me da ni reconectar. Sí, ya vi que ya te sacó de la partida. ¿Me salió entonces? Sí, sí, sí. Vale. Hemos terminado. O sea, que no ha empezado como tal. Si te tiene el internet hace días que te pone estúpido el juego, no sé si es el internet, si es el juego, ¿qué coño es lo que está fallando? Ahora van, no seas malo, que le vas a pedir a Cante, vean. De esa actualización, marico, el juego se pone súper estúpido. Sí, claro, sí. Entonces, ¿cuánto me dejan la grafiquilla más la rancilla? Más los fancool, hermanito. 500 dolitas. Más. Bueno, tú con un monitor de 75 Hz vas sobrado, okay, o quieres uno más potente. Alas. ¿Mm? ¿Cómo? Que quieres uno más potente, 75. No, uno más grande, weón. Bueno. Mira, mano, te voy a decir. El Spectre, marico, de 75 Hz de 21 pulgadas, 75 dolitas. No las. Uno de 20 pulgadas vale 78. Uno curvo de 24 pulgadas vale 95. Coño, eso, uno de esos monitores aquí valdría como cuánto, $900. No, tiene tarjeta de experiencia. No, porque cuando hablas me jodes la vaina, marico. De todo tengo, de pase, de arma, de nivel. Tienes todo. Mucho ruido en tu micrófono. En tu micrófono, Juan. Yo tengo un chingo de fichas de experiencia hasta de... ¿Cómo se llama? Chico, tengo no, creo que 11 de arma. Se pueden activar. Por eso tengo... Para tengo ver, como si 11 de una hora. Mejor la escopeta. No, pero las fichas de experiencia solo son sí. Para el que no, la activan. Mira este monitor, no, eres marico. No, son para todos. Y según y que está en oferta. El precio es más bajo en 30 días, monitor Acer de 23,8 pulgadas, o sea 24, de 165 Hz. O sea, 165, 120 Hz. 165 Hz. $120. Y es una marca pero Acer, Acer Nitro. Ah, eso yo lo... 24 pulgadas. Eso yo los compro en China en medio... Medio... Una engine de 24 pulgadas, 165 Hz, $114 más barato. Ultra Gear. Muy barato los monitores, ¿no? Hay un Spectre que es como el tamaño de un televisor. Como 30 pulgadas, como que. ¿Qué es curvo? No, hay uno curvo que es barato, pero es de 75 Hz, por lo menos. Mira, este aquí está uno Spectre 27 pulgadas, 27 pulgadas al año. Tengo aquí como monitor de 24. Ah, de demasiado grande, ¿no? $150. Sí, ya me di cuenta de eso, me acaban de matar a través de la pared. Uno de 27 pulgadas de 165 Hz curvo, Acer Nitro, $180. Acer, compadre, ¿cuánto cuesta este? $165 Hz, no me acuerdo, y lo pago $95. 175.
365 de cuando los matas con el helicóptero, güey. No, güey, ni porque es que los monitores bajaron. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Ah, la próxima compra de pata. Y tiene tecnología MD-Prison. Tolazo. A lo de la vaina de los colores, esa paja. Ni sabía que era posible. ¿Qué, matarlos con el helicóptero? En el asaspar los matas con la versión. Vale, 118. Mira, si me mataron la vez pasada. El laser nitro está baratísimo. Y el LG también. Más. Enemigo entrando en el área. Y son marcas reconocidas. Algo literal, te compro un monitor con menos de $100, güey. Qué loco. Y, o sea, si no quieres meterle tantos hercios, 75 hercios vale 70 y pico. Suena bien, güey. ¿Dónde? Tú sabes dónde siempre, man. Beach Club. Hay tienda, hay un carro ahí también. No te vayas a sacar la partida, Juanito. Juan, que le mandes a que le regales las piedras. Oye, Juanito, ¿y cómo te fue en tu en la disco? Gastó los reales allá. Gastó los reales de la fibra, mano. Gastó los reales. Yo pensé, no, nada. Yo pensé que ya te habían conseguido un gringo, güey. No, es que andabas pidiendo gringo para irte para allá. Una gringuilla. El resto del pelotón está marcado en tu mapa. Pues sí, pero le dijeron que nomás lo que podía encontrarle era un gringo. Lanzando Claymore. Objetivo abatido, marcando a los. Ah, Juan se está haciendo el loco. No. Y que no estaba dentro. El que no escucho. Ah, viste que te dije. No, no. Que se está haciendo el loco. ¿Qué quieren? La temática. ¿Qué pasó ahí, weón? ¿Pero qué haces allá, weón? ¿Qué hiciste, hermano? ¿Pero qué me mató? Marico, no sé, me eliminó el juego, weón. Va a su caso. ¿Qué es eso, marico? Me eliminó el juego. ¿Qué loco, hermano? Pero es que me pasa esa vaina, ¿no? Con el chimbo. Caja de munición aliada marcada. Ah, bueno. No, pero yo sí es una buena tremenda. ¿Qué pasó, yo? Acá hay una tienda. No me digo. Sí te digo. Ya sabemos que hay una tienda, güey. Neta. Aquí lootearon, aquí no hay uno que acá hay otra, güey. ¿Serio? Ahí por aquí, no me digas. Ahí hay gente, van aquí. Marca, pues. No los veo, no sé dónde están. O sea, está looteada toda la zona aquí adelante y aquí creo que no cae ninguno de nosotros. Pues caímos juntos. Voy a conseguir la RAL. Voy a comprar mi sniper. Nada, me falta dinero para comprar el UAV. También, justo como la otra vez, Juan, parece que sean hacker. Este va atrás. Monta en el techo. Mira que hay una máscara. Ya tengo una, ya agarré una. Compré una vez. Déjame esa máscara. Mañana lo hacemos en la computadora. Uy, tengo una ficha, la voy a usar. Corre, ahí está la máscara, mira, te la dejé ahí. Mira, aquí hay gente. ¿Dónde marca? Ya vamos a la ficha. Mucha gente ahí. Marico, hay gente bastante aquí, bueno, abajo. Ya
que no me gusta esta fama, ¿no? ¿Va a salir el armamento? Todavía no. El loadout. Ahí viene ya. Lo pedí. Literal. Mira, aquí está la máquina, güey. Paca Punch. UAV aliado en línea. Tenemos gente al lado. Cerca, tenemos gente cerca. Movimiento. Para esa caja de armas. Ve, ese tipo no se está moviendo, ahora sí. ¿Te vas a ir por la caja ahorita, güey? Olvídalo, me llegó gente. Super tocado. Más que uno aquí. Sí, te has matado uno ahí con él. Soldado enemigo acercándose. Están cayendo aquí. No puedo. ¿Dónde? Granada lanzada. Te lanzaron ahí enfrente. Aguanta. Ayúdame. Me bajaron, hombre. Adentro le hiciste gente también. Abajo. Porque hay gente en el edificio y gente por fuera. Por aquí. Veinte segundos en la zona. Estoy cubierto. Estoy cubierto. Estoy cubierto. Estoy cubierto. Ah, me elimino entonces. Cae en la caja de la gente. Ahorita lo vamos a averiguar. Más rápido, tete aquí. ¿Le agarraron su caja? Sí, sí, sí. Hay gente al frente, ¿viste? Pues lanzamos un humito en esa caja. Porfa, que ya yo voy a caer. Que no nos amanece. Atrás. Ay, joder. No, hay gente por lo alto, por lo alto, más arriba y ahí la del otro lado. Están cambiando. No, ¿qué hice, marico? ¿Para qué me fui por ahí? Ni soñando caigo en esa puta caja. No, vamos a ir. Y si soy idiota, porque es. Me quedé ahí. No te está sonando acá, papá. Más seguro. Helicóptero aquí. Que cagada que no podemos agarrar el modo. Unos par coño, un pesa que la compra, nadie tiene plata. Se redujeron los costos de 1500. Ahora creo que sí, entre todos llegamos, ¿no? Voy a dejar el dinero por acá para que ustedes compren más para ahí. ¿Ya conseguimos entre todos? No, yo compré mis armas. ¿Cuánto está el dinero? Compré mis armas. No, claro, yo compré mis armas. Joder, qué esperanza. Aquí tengo una caja de municiones, toma. Compré tus armas. Yo creo que voy a comprar mi arma también. Compré tus armas, compré tus armas. Tengo una caja de municiones, tengo una caja de municiones. Dame plata.
Nadie me da plata. Marico, solo tengo 600, pues. No jodas, wey. No, no, nadie. Todo lo que había. Toma, Juan. Toma, Juan, toma, toma. Marico, dame esos 600 que me sirven. Toma. Mira, Juan, Ángel tiene 4000, no seas malo. Resurgimiento está por terminar. Viste, Juanito, dale dinero. Soy molotov. A la señora lo que dejaron por acá. El gas está avanzando. Ahí para la mierda. Voy a bloquear para allá atrás. Chao. ¿Dónde vas, pinche Juanito? A ver, ¿qué coño conseguía por acá? Pero que no me da chance. Tenemos helicóptero por aquí, podemos. Tráete el carro, tráete el carro, tráete el carro. No, 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 no. Coño, si me ayuda muchacho se define. Ya, ¿ustedes? ¿Ese fueron? Nah, huevona, espera. ¿Con quién cuento yo? Bajé uno, Anthony. Ahí. Dígalo. No, con ustedes y tal, con uno se va. Bajé otro. Sabiendo que tenemos... Marico, tienes dos en el agua que están súper... Mierda, atrás mío, atrás mío. Eres pegado, marico. Te van a matar los mismos que me mataron a mí. Vente para acá, vente para acá. Espera, que aquí tenemos cobertura. Se desactivó el resurgimiento. Aquí se acaba todo. Baja uno adelante. Aquí, tenemos gente aquí. Ah, sí. Métete para el agua. El ataque ahí nos puede bajar igual aquí, marico. Hay gente al frente, ¿no? Aquí es donde vamos a salir. Vamos a volver a darle vuelta para atrás. Tres arriba. Enemigo entrando en el área. Están arriba, son tres. Están en la mera esquina los tres juntos campeando. Campeando lo normal. Tienes dos. No, marico. ¿Cuánto eres el único que nos puede sobre sacar, güey? Mate uno, güey, me faltó el otro. Qué cagado. Juan, marico, si eres pegado, ahí me está bombe, Juan. Que estoy solo. No, bueno, no. Eso es malo. Aguantenme, no, tarde, conecto ya. Echar cafecito. Unos 10-15 minutos. En lo que se echan una partida. No los. Ah, un bonder. Sí, pon ahí. Acá se muere con entonces. Mientras la busco, he hecho una mía. Cancélala, cancélala. ¿Me escuchan? Sí, por favor. Cancélala para jugo. Y espera que haga la rotación ahí en minuto 20, 27. La busca y es bundle. Hola.
Marico, edita la rotación de mapas en un minuto. ¿Qué mapa toca ahorita? Ángel. Mira, se me queda pegado el teléfono. Donde tengo el chat para que tú emprendas, para todas esas mamás, para todas esas tías, para todas esas mujeres que quieren emprender con un producto ganador y fácil y económico, te lo tengo. Te voy a llevar para la oportunidad de tu vida. Solamente 2 horas. Mira lo que tenemos. En el medio pico, tenemos la oportunidad de que estamos esperando. Acércate, que mamá. Sí, niños, mantenerte acá de emprendedores con solamente 100 dólares, te voy a dar 50 prendas, solamente 2 dólares, hasta que cada prenda te cuesta 2 dólares. A ver, son prendas que tienen un valor en el mercado al mayor entre 5 a 10 dólares y un precio de venta de 12, 15 dólares, pero ya va. Mira cómo estás invirtiendo 2 dólares y vas a terminar ganando entre 5 a 10 dólares por prenda. El muchacho, ¿qué más quiere? Pero te voy a mostrar. Es que hay dinero en ese paquete. 10 ropas de niños variadas de todas las edades. ¿Ok? Y me vas a decir tú que no vas a tener para vender en tu WhatsApp, en Marketplace, en Instagram. No vas. Es el costo que más se vende. Los niños nacen todos los días y todos los días crecen. Eso es un círculo vicioso de gasto. Y tú vas a aprovechar eso. Mira. Voy aquí, con un tipo como este, mira esto. Mira esto. Chalequito, bonito, gorrito por solamente 2 dólares. De la marca Euforia. Es una marca elegante, mira. Y de muy buena calidad, nada, algodón chingo ni nada, de bolsita de chain. Yo lo que voy a hacer es gastarte paquete, voy para allá para ese pack. Son 50 prendas, 50. Prendas como esta, mira. A las que son fanáticas, las niñitas que son fanáticas de Pepa, te lo tengo a solamente 2 dólares. Ahora voy por aquí. Te van a venir con un tipo como este a solamente. Ya va, ven acá. Vamos a hacer cinto.
códigos conjuntos barato, barato, pagan 8 dólares. No. A ti te va a costar 2 dólares. Tú lo vas a vender, no puedes pasar, te mandó a tu familia. Te la tenemos, a solamente tú, a ti a 2 dólares, para ti. Ahora, tenemos conjuntos como esto: la elegancia para los jalocitos. Tenemos esto. Tenemos el marinerito para que te lo lleve a Puerto Cabello. Ahí lo tenemos todo. Lo tenemos así. O sea, en ese paquete, los monos. En ese paquete viene todo. Son tiros, allá va. Y para los chamacitos grandes. Mira, mira esto. Ande por ahí cotizado. Solamente 2 dólares. Es lo que huele. Algodón del bueno. No huele. No huele pichura. Escúchame, Nachi. Voy. Franela como esta. Coño, si el carajito más elegante. Con el torcito suelto. Mira esto, mira esta belleza, mira esto, una elegancia total. Todo este surtido, mira, en ese está para el emprendedor. 50 piezas, yo voy a agarrar y vas así. Mete para allá, mete para allá, mete para allá. A mí de ese video que te pasó, ¿no? Es como retirarse del fútbol. Las cosas. Ahora todavía no he encontrado. Estás ahí, chévere, perrín. Y se tiran una tarjeta de experiencia de armas, menos. Joder, vas a decir ahorita, weón. Avísame en el lobby la que era activa. Armas y dispositivos. No, tenías que avisar antes. Pero te dejaba de hace rato. No, pero no me dijiste activarla. ¿Tú crees que yo me acuerdo o qué? Fusiles entrando al área. Vigilen el cielo. Una crisis así muy fuerte. ¡En movimiento! ¡Eliminé a uno! Para yo ganarme 20 dólares como médico en Venezuela, tengo que hacer 17 horas de guardia en clínica privada. El técnico del aire acondicionado vino, revisó y cambió en menos de 20 minutos. Se lleva los 20 dólares que a mí me costó trabajar 17 minutos. No, no. Me da risa porque en los comentarios dicen que se deja de esperar la doctora más huevo. No, porque una doctora tiene una consulta de 40 dólares que no le tiene. Y se tiene 10 pacientes, se puede ganar no sé cuántos en un día que tengo. Pero no. Marico, yo digo que los técnicos de YouTube que tienen trabajo todos los días. Bueno, en eso tienes razón. Pero marico, bola, lo mismo con lo que está diciendo la caraja. Todo el mundo le empezó a decir eso en los comentarios. O sea, que la misma realidad es para todo el mundo, pues me explico. No. Pues tener un negocio de ventas tipo con... ¡Elpa! Hay un bicho. ¿Lo viste? Sí, yo estoy interrogando aquí. Los lazos no, déjalo, María.
Lo hubiera dejado para hacerle bullying, weón. Mira, mira. Hola, ¿a dónde vas, mi muchacho? Coño de su madre. Marico, quedó una placa en el aire, weón. Ah, mira, si me lo contó. Es que es como que se bugueó, no sé. Hubieras hecho lo del FFF, marico, para hacerle bulo. Pero es que pensé que su tipo estaba cerca y me iban a matar, amigo, como cague. Pero sí podemos haberlo hecho con ese tipo, estaba aquí arriba solo. Mira, mano, no tempo. No, lazo. Un MSPR, pero no me gusta con esa mira. Juan, llégate con nosotros. Juan, escucha. De pinga, ¿se le fue el internet? ¿O se está haciendo el loco? No sé, que no lo veo ni en el mapa. No sale, marico. Sí, como que se le fue el internet. Ah, bueno. Sí, sí tiene que poner fibra óptica. Activo, que entonces somos... Recibido UAV en línea y sobre la zona. Dos contra tres. El gas se está aproximando. Dice que hay gente al frente de nosotros, aquí también. En movimiento. Ah, ya están. UAV con poco combustible, regresando a la base. UAV enemigo activo. Avanza hasta la zona segura. UAV hostil. Mierda, ¿viste eso? ¡Me acribillan! Pero no sé dónde está. Ah, se lanzaron. ¿A dónde? Allá, ¿no? Mierda, nada, weón. Bueno, craqueado. Va subiendo para abajo, Dita sea, marica. ¿Para qué te lanzaste para abajo, marica? No sé, marico, el teclado, la verdad. Se me... Tenía UAV, marico, coños. Sí, yo tengo un loco aquí al frente también. Un loco, allá abajo. Y lo estoy subiendo las escaleras, pero por eso que ya no te lanzo. Tienes una ahí, Ángel. Ataque aéreo hostil, a cubierto. Ajá, marico. Nah, bueno, se metió en el... Necesito munición de medio calibre. Tienes uno abajo tuyo. Sí, yo sé, pero necesito bordear para la derecha porque están esperándome ahí. Más adelante hay gente también. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. En movimiento. ¿O agarraste la caja? Sí. Había mucha gente, ¿eh? No. Me trata de ella, está allá abajo. Ahora sí hay gente. Uh-huh. Ah, estoy sin armas, güey. ¿No agarraste la caja, pues? Sin balas, perdón. Cayó uno cerca. Ahí viene esa caja, mira. En movimiento. UAV enemigo arriba. Poniendo mina. Va un dardo eléctrico. Verga, no sé. Ah, mírala ya. Enemigo aquí. Tengo uno atrás. Lol. Enemigo entrando en el área. Buena baja.
El resto del pelotón está marcado. Tratando de subir, sube, marico, que hacen allá abajo, LOL, hay mucha gente. No, caraquiño, acércate a mí. ¿Dónde estás tú? Hay una pistola aquí. Estás perdiendo terreno. UAV enemigo activo. Tenemos alguien aquí cerca. Y es que lanzaron un racimo, pero de como por allá. No, como por allá. Para atrás, pero no le veo ese virus, ¿tú? Sí, eso. Ah, mírala aquí. Objetivo detectado. Estación de suministros en camino. Te lanzó. Verga. ¿Dónde se lanzó? No, donde atrás mío, un team. Maldita sea. Estoy herido. Aquí, aquí, frente a mí. Estación desplegable lista. Se lanzó para el agua. Tiene uno detrás tuyo. Tienes bastante gente ahí al frente, ¿viste? Es que venían saltando los edificios. Pues aquí no cargo zona y el edificio más cercano está al frente. Prepárate, te vas a redesplegar. ¡Colocando mina! Baje uno, sube. Estoy subiendo, estoy subiendo. Se está curando. Nuevos costos en la estación. Se curó. Suministros. Ya no lo veo. Está ahí al frente, ahí está. Ah, se tiró por el piso. Mira, ya está mío. Ese es otro. Con el cuchillo. Objetivo abatido, marcando a los demás. ¿Y dónde te mataron? ¿Aquí mismo o al lado? Allá me digo, tío. Lutea tú mismo, lutea tu baño. Te curo. Liquidación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. ¿Te mató uno tirando? Era uno nada más, yo lo bajé con una mina. Se, mientras tú subías, él se curó. Ya entiendo. Y se lanzó de aquí, ¿no? Entra para acá, entra para acá. Ahí viene el gas. Antes que la zona venga. Pero hasta, vámonos por toda la izquierda entonces. Aunque por allá hay burro de gente. Juan se está moviendo ya. Por la izquierda. Ah, se está moviendo por allá, por los lados. Vamos a ver ese tiro, le vamos a tratar de irnos de aquí. ¡Necesito reconocimiento en lo alto! Copiado, UAV en posición. Reconocimiento en línea. ¿Dónde vamos? Vamos a tratar de ver este edificio. Según hay gente al frente. Dale, me están disparando. Se lanzaba humo. UAV retirándose de la zona. ¡Estoy bajo fuego! Abajo creo que tenemos a eres tú. Soy yo. Colocando sonar. Advertencia, resurgimiento ya no está activo. Esto termina aquí. Objetivo, justo aquí. Mina de supresión activa. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. UAV enemigo activo. Acá subí, bro. Bueno.
sin movernos para allá. Esos tipos tienen una mejor zona, la que están en ese techo. Aquí arriba. ¿Tienes arma de corta buena? No, hombre. Mira la de arriba. Voy. Solicito misión de ataque. Objetivo marcado. Te lanzo. Por aquí. Pues está ahí en el jardín, ¿lo viste? O sea, algo por aquí. El gas está avanzando. No hubo impacto. Disparos fallidos. Mierda. ¡Me acribillan! Avanza hasta la zona. Plaquete, plaquete, plaquete. Vámonos rápido. Ya no nos va nada, ya no nos va nada. Adelántate. Venga, ya frente nuestro. Activo aquí, otro humo. Vente por toda la izquierda, por toda la izquierda, por toda la izquierda, por toda la izquierda. Vente aquí, aquí nos va a conseguir un agente. UAV enemigo arriba. Vente, vamos ahí subiendo, vente rápido. Estación de suministros enemiga desplegada. Aquí tenemos zona, marico. Colocando Claymore. Lo pusiste muy pegado a la puerta. ¡Lanzando señuelo! ¡Lanzando Claymore! ¡No! ¡Quiero esa mierda! Arriba tenemos gente, marico. Mira, aquí va. Ganamos a nosotros, ganamos a nosotros, ganamos a nosotros, ganamos a nosotros. Ven, subiendo por donde estamos antes, vente. Solicitando reconocimiento no, a no, no, marico. No, 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 marico. Qué troll, weón. Ahí tenemos, ahí tenemos. Tiene gente abajo también, míralo ahí. UAV retirándose de la zona. A la reanimación que tenía yo a la derecha, atrás tuyo. No, ya no te da tiempo. Míralo al frente. Arriba, al frente, lo tienes al frente. Se bajó entonces. Mira, ahora la Brox ahí. Ahí tienes uno. Mira, agarrar la Brox. Quedan 10. Hay que seguir presionando. Mira, agarra también ese bichito para agarrar altura. No, marico, aquí me. Derecha. Ataque de mortero hostil en el área. No. Detrás tuyo. Quedaban menos de 10 aún. El enemigo se llevó la victoria. No. Volveremos. Tiene que seguir corriendo. ¿Cómo está ahí? No sé, lo estoy escribiendo.
Se me fue el internet, no, marico, lo reinicié. A ver si ahora sí mejoró. LOL. Mejoró. Si me escucha, ¿no? Sí, sí te escucho. Sí, te escuchamos. Bueno, acabo de hacer una prueba esa de SpeakNet, yo no sé qué mierda, y me dice que el internet está en 4.25 de subida y 4.25 de bajada. Vamos a ver si es verdad. Bueno, no, pero además le va a pedir un... Cada de pala. No, y por lo menos el juego en 2, marico, vamos a ver si es verdad, esos 4.25 subida y 4.25 bajada. Vamos, no, soy demasiado acostumbrado a lo que estoy acostumbrado a jugar, que es 2.5, 2.2, que es lo que me llega todos los días. Vamos a ver qué es lo que... ¿La ahorita la ganaron o la perdieron? ¿Qué lugar quedaron ahorita? Séptimo. Séptimo, quinto, algo así. Se te fue el audio, marico, no te escucho más. No sé por qué. Séptimo, quinto, chamo, eres otro. Se me fue el audio, no te escucho. Tú eres el otro que está bugueado. Qué heladilla con el audio que se fue. Serio, como un desastre. En todos mis años de humor y comedia, miles de personas se han ofendido, pero nunca había visto un motivo tan tonto. Imagínate ofenderte porque digan que el lugar donde naciste es un pueblito. Imagínate que quedará para los del Tamacuro. O lo que sea, eso vamos, cabrón, es como el del Tamacuro del Zulia. Es como si yo me rechara porque me dijeran maracucho violinú o que el lago de Maracaibo está podrido. Es la realidad. Precisamente de este es mi... Se lo tome cara. Para la niña sí lo escucho, pero Antonio no. Soporte. Sabemos bien que son los bitcoins, pero ya hay gente que lo pondera como una especie de alternativa monetaria. ¿Vos crees que es posible en Argentina esa discusión? A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que lo primero que hay que comprender es que el Banco Central es una estafa. ¿Sí? Es un mecanismo por el cual los políticos estafan a zonas de bien con el impuesto inflacionario. El bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el sector privado. Entonces, el Bitcoin es la reacción natural frente a la estafa que son los bancos centrales y que el dinero vuelva a ser privado, y la contracara es que los políticos ladrones no te van a permitir ir contra el curso forzoso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés economías con alta inflación y el problema de la estafa es más claro, entonces hasta podés discutir, como digamos, planteo yo directamente, de eliminar el Banco Central. Escucha. ¡El elegido! ¿Tienen el mejor consejo de viaje? Así armamos nuestro picador de 4 horas. Beneficio, ¿me estás escuchando, Ángel? Sí. Beneficios que tendrá Neymar en su contrato con el Al Hilal: avión privado a su disposición y mansión con personal incluido, 80.000 euros por partido ganado y 500.000 euros por cada vez que nombre a Arabia Saudita en sus redes sociales. Boom.
No, man. Eso es una locura. Ya esos bichos ya no ganan ya por lo que hagan en el fútbol, marico. Pero no ganan, ¿estás crazy o qué? No, ya todo eso es marca. La fama que ellos tienen y eso. Obvio, pues, pero o sea, lo que está viviendo ahorita el fútbol, marico, es una broma ilógica, pues, que muchos jugadores se están yendo a reducir sus bits, todos sus contratos, marico. El peor es que muchos lo están haciendo por el dinero, pues. No tan solo por pensar en su carrera ni nada, porque ajá, en Arabia no hay un champion, no hay. No se selecciona un jugador por el Balón de Oro, nada de eso. Allá es como marico te olvidas, pues. Ni siquiera se transmite la liga árabe, weón. ¿Quién creo que transmite nada más la partida de ese recibía? O sea, nada más donde juega el Al-Nassr. Pero bueno, nada más que te digan sí, Ángel, si metes, si ganas el partido, te dicen que también lo voy a decir que no. Marico, qué risa, la gente se rata, weón, de pan. Pero hay que jotarse, como parece como que se operó la nariz. Entonces tenía una venda y se la quitó y parece que se lo ve más grande, pero debe ser por lo hinchada. Y todo el mundo escribiéndole ahí, que jotarse, se operó la nariz, pero le quedó más grande. Y que jotarse, parece que le pasta. Y le tenía emojis, marico, de, que si de campana, de monos con el cerebro. Sí, yo te escucho, chamo. Te escucho, Juan. Soldado enemigo acercando. ¿Te vas a hacer la tarjeta? ¿Cuál tarjeta? La de experiencia. No. La del arma. Digo, tienes que decir en el lobby, chamo. ¿La del pase, la del arma o la de nivel? Quiere de arma, pero ni siquiera me dijo, no, de pinga, 24-51. Ya, yo la puse, hombre. Yo puse la de... Okay. Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. La broma, Juan, es que si tú no matas a nadie, bro, no vas a subir nivel con el arma. A ver, Marisa, pero... La activa ya la subo más rápido. Y... Pero que necesito que la actúe ya. Vamos para acá, mano. Resurgimiento. Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. Marque nuestra zona de aterrizaje. Marca un punto de descenso para tu pelotón. Vamos a hacer el internet mejor, puede ser reinicio, vamos a hacerla. Marcelo, ¿qué? No caigo en la bolsa que no puedo. Para el paquete. Dios. Hola, Villa. Recuerda que hay menos ki, ¿no viste? Un más. Pero la gente va bien. ¿Cabe gente? ¿No sabes? Hay menos gente, pa' jugo. No ves la vaina ruida, dice que nada más hay 10 equipos, 24 personas. Hogas. Las armas mierda. Le cargo un RPG, man. Arda, vale. Pero alta arma.
No sé, caja de bala, por ejemplo. Ah, no, debilidad, la verga. ¿Quieres bala de SRPG? Vale, pa. Aquí tenemos una vaina de balas aún. Exacto. Yo también le voy a dar balas. Toma. Tío, siento como el alijal. ¿Cuántas balas tienes ya? 5. Por un tiro, hermano. Con eso matamos dos equipos. Y te sobra. Mira, ya al frente hay gente. Por esos bichos, ¿no? Me inundan el techo y le gasto. No sé para dónde quieren ustedes. Por aquí. La parte de humo que no tengo. ¿Es por? Ustedes, el marico está. ¿Te están disparando a él o a quién? Aquí, mamá. La gente tuvo. Creo. Enemigo avisado. Bueno. No lo bajé. Carga de perforación fuera. Lo, le pegaron la cara. Hay gente arriba, ahí está. Voy a subir aquí, marico. Yo le puedo disparar, Lola, se le puede disparar arriba en el aire. ¡Mierda! Ha tocado el teléfono. Sí, yo sé. Por aquí. No sé. Lo craqueé. Míralo ahí, aquí al año. Lo bajé, misión. Si lo marcas, le disparo. Mano, mano, mano. Mochila de blindaje aquí. ¿Lo marcaste? Mira, que va la RPG, Anthony. Voy, voy, voy. Cohete está aquí. Ahí está. ¿Y un sniper dónde? Usa. No sé, pero voy a tirar esto, por favor, ¿dónde está la gente? Cuidado en Colombia. Pero tiene un sniper, ¿quién es el detrás tuyo? Tenemos gente atrás. Suministros médicos. Se viene. Me bajó, bro. No es que me lo mate. Ay, buena, bro. Adelante, 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 adelante. Estoy de regreso. Me va a bajar la zona, ahora quítate. Buena gente. Enemigo por aquí. Corran. ¿Por aquí? ¡Iré por aquí! UAV enemigo activo. ¡Estoy herido! Por aquí, por la derecha. ¡Lanzando una granada secadora! Se lo va a encontrar ahí a la izquierda. ¿No son un mito ahí, pa? Aquí, 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 aquí. No, no, que me bate, marico. No puede ser, bueno. Por aquí. Cancelen. Olviden esto. El resto de operadores de este pelotón fueron marcados. Objetivo eliminado. Tras ellos. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en tu mapa. A cazar. Aquí, muchachos. Se solo iba a decir que ahora llegara ahí, para que lo tirara. Tengo bala de lanzador, por cierto. Si las quieres. Seguí más. Se perdió la. Lo perdí, marico, de RPG, no sé dónde está. Ahí yo he estado. No, no estaba, marico. Ah, sí está, sí está, sí está. Dámelas ahí, dámelas balas. Aquí conmigo, bueno. Tengo pa' bala, lléguense. Necesito reconocimiento en lo alto. Pues algo, ¿eh? Compré nueva, compré nueva, compré nueva. Aquí hay munición. Es que no sé cómo guardarla a soltar munición, R. Toma, Anthony. Tengo caja de blindaje, deberíamos comenzar a avanzar bien, porque la zona está medio lejos. Tengo caja de placa, ¿tienen placa? Sí, yo tengo caja de placa. Corramos, corramos. Vámonos. Por derecha. Por arriba.
Estoy escuchando gente por atrás. UAV aliado en posición. Hola, Villa. Por aquí. A la zona segura ahora. En movimiento. Franco marcado. Lo bajé, marito. Sabana. Lo tomé. En arriba, Juan, son dos. A mí conmigo. Tomé uno, sube. Solicitando reconocimiento aéreo. Toca ahí, ¿sabes? Flaqueado. Segundo. Tomé otro. Está sola ahí. ¿Qué otro? Para cazar al resto. El otro está abajo. Se fue. Mierda, ¿de dónde, weón? Está ahí en el borde. Nomás tenés que pasar por la zona. Mira, hay dos más caras aquí, agarra una. Balas de gran calibre aquí. Bueno, están pechas completando, mira. ¡Vieron! Y nos rusharon, bro. Este, marico. Pero, tenés era que disparado. Nos rusharon, marico. La hicieron buenos esos tipos porque no nos dimos cuenta que cayeron los amiguitos ahí. Ajá, marico, ¿cómo los mataron ustedes, weón? Por la espalda, marico. Marico, no, eso que Anthony los tenía mamando ese huevo con el RPG. Marico, lo mataron otra vez, marico. Qué risa, weón. Oye, Anthony, ah. Está buena la estrategia del RPG. Yo me llevo balas y Ángel se lleva balas de RPG. Marico, qué risa, weón. Y te van pasando las balas, ¿vale? Para que las vayas teniendo. Todo en esa estrategia ahí. Y este tepe, ¿no? Sí, marichó. Mítalo, ¿no? ¿Mitaste? Sí, marico, qué risa como lo estaba bajando. Créeme, imagino una clase con el RPG. Ya regresé. ¿Qué onda, güey? ¿Se ve bien? La día cuando te pones a cambiar el menú así, te sigue, te saca las armas. Mira, tira las armas. Estamos entre yo, mismo, por favor. Que me pones a decir algo que se me olvidó. Ya Ángel activó, chamo. Ya la activó Ángel hace rato. Ah, ok. Dale. Ya tuvieron una de armas.
Faltan 10 niveles para subir a expedite para poder tener la munición esa de... Sí, tengo que subir la expedite para poder tener la munición de dragón de la Broxay. Me juego hasta la 1, hombre. Me tengo que madrugar. Así que la tengo que subir, sí o sí. Y la Imperium me faltan como 9 niveles para terminar la de subir. La FX, la FJX Imperium. Esperando despliegue. Aprovecha el tiempo para entrar en calor. ¿Otra vez a dormir 5 horas? Claro, me lejos de todo el mundo, ¿está loco? Fin del calentamiento. Listos para el despliegue en cuanto. Tío, voy con la RPG. Tío, mira, Pepe, tenemos una nueva estrategia. Todas las balas de RPG que tengas, las guardas, oíste. No las vayas a botar. Y ahí trae cómo almacenar más con la... Cuando agarre el modelo. Ya vi cómo hacerlo. Le doy R, pam, 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 pam. Y las agarro. 5 segundos, 5 Pepe. Segundos. Resurgimiento. Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos. Mata por Gani, le por Gani. Un punto de descenso para tu padre, dale. Está jugando sin miedo. Bueno, que voy aquí con miedo y que nunca sanaré tú, bro. Ah, sí, claro. No puedo hacer nada con el internet malo. Ni con esas manos. Más ya no hago. Ah, mira esa mierda, ya me la guié. Muerte bola. Se cayó uno, craquiño. Mira, ya me la guié. Hostiles entrando al área. Solazo. Para Carquiño muerto ya. No te moriste, ¿no? Hola, si tú estás muerto también. Ustedes se caen allá, chile. Siempre caemos por acá. No entendí. Perdón. Me lagué por un momento. No necesito. Fui a meter mi moto. Pensé que estaba bien empezando. Aquí hay que RPG de 20. Bien hecho. Resurgiendo. Voy, voy, voy. Ya regresé. Gente. No las. Gente, ya la maté. Ya la maté, ya la maté, ya la maté. Enemigo entrando en el área. No, pero esta no es RPG, no, esta no es la RPG, marico. Esta es otra. Muy mala esta. A mi lado. Va a tirar el dron de reconocimiento para ver dónde está la gente. Pepe, cúbreme un segundo, por favor. Y es por mí, Pepe, no quédate viendo. Reconocimiento aliado en línea. Los lanzos, tienen una ahí con ustedes. Caray, ¿quién es el otro? Hay más gente, hay más gente, hay más gente en el que no hay más gente. ¿Cómo está? Está marcado, Pepe, ven, Pepe, ven. Pepe, ven. Sí, es loco, bro. Hay más gente en el RPG. Aquí Víctor 1-1 así. Déjame. Mira. También no. No lo mates, no lo mates. No lo mates, no lo mates. No lo mates, no lo mates. Toma la RPG, toma la RPG. Toma la RPG. Coño, su madre, qué risa, marico. Hay un sniper al final, para allá. Efectivo aquí. No tengo munición. Ya, ya tengo. Gas acercándose. Cada munición, cada munición, cada munición. Yo tengo balas de cohete. Impacto, sin éxito. ¿Dónde estaba el otro? Al final, están al final. Allá. Gente arriba. Me llegaron. Carro, 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 mira el carro. Muerto. No sé, gente, no sé dónde. Mira, agarraste la bala.
Agarraste la bala que te dejé por ahí, Anthony. ¿Te sabes? Gente, gente conmigo. Va por acá, va por acá, va por acá. Está tocadísimo. Tú una bala ese tipo, tú una bala, tú una bala. Lanzando cegadora. Me llegó, me remató. Está curándose, TPG, dale. TPG, dale. Bueno, TPG, bueno, remátalo ahí. Pues allá. Vamos nosotros, mierda, me va a llegar. Enemigo destruido. Hay uno enfrente. Están cayendo en la caja, mira, están cayendo en la caja. ¿Cuándo vamos entonces? UAV de respuesta aliado en estación. Quebrantamos la red enemiga. Localicemos sus por la caja, ¿no? Descarguemos su información. Porque están gente en la caja. ¡Me acribillan! ¿Dónde? Necesito cohetes. ¡Ah, marica, me llegaron! Tienes un enemigo aquí, estoy cubierto. ¿Tienes un enemigo? No tengo. Estoy cubierto por acá. Pepe. Ah, marica. Por ti. Acércate a mí. Acércate a mí. No, a Pepe, ¿dónde está el humo? Aventé el humo atrás. ¡Va una de humo! Tiro humo en el otro. Chao. Voy por mis armas también. Voy. Va a cobrar. Gente cayendo a la espalda. De momento en el frente para que deberíamos irnos por atrás. Ya, marico, necesito comprar ahí, weón. Una caja de placas, no tengo placas. Solas. Voy contigo entonces. Nos vienen para nosotros. Ahí, aquí enfrente, gente. Acá. Afirmativo. Aquí. Estación desplegable disponible. No, ¿qué hiciste? Reconocimiento en lo alto. UAV enemigo activo. Me voy a comprar caja de armamento. Toma. Aquí hay munición. El gas está avanzando. Compré otra caja de placa, ¿no? Yo ya no tengo efectivo. Yo. Marico, tengo 12 balas de azúcar, cabrón. Aunque ya está completado. Todos los objetivos fueron eliminados. 12 balas. Este Juan allá lejos, marico, no entiendo este pan. Juan, marico, piensa. Acércate, Juan. Cayó por acá uno. En movimiento. Está marcado. Objetivo detectado. Marico, mata a este bicho. Ustedes son ciegos, marico. Ya lo maté, pajú. Lo derribé. Lo maté yo. No, porque lo dejé súper tocado. Atrás de la pinche piedra. Está por aquí. Ya no puedo agarrar nunca mi clase, bro. No jodas. Lancemos un humo ahí, pues. Lancemos un humo. Llegate, pues. Ya te lo lanzo. ¿Dónde estás? Nah, huevo, nada, pinga ese humo, mamá, huevo. El enemigo nos dejó fuera de su red. ¿Qué más quieres, mamá, huevo? Aventé otro. Pero no gasten el humo. Vámonos. Vamos a agarrar la mano arriba, para acá, para arriba. Me están disparando de arriba, corran. Pequeado. Pepe, ¿tienes humo para avanzar? Pues las muchachos, ¿tienes humo? Sí, ¿a dónde? Adelante, lanza la llave. Tengo gente aquí, Ángel, gente aquí. Vamos, Pepe. Muerto. Objetivo abatido, marcando a los demás. ¿Tienes uno allá adentro ahí? Adentro. Pero armamento, el que quiera. Hay uno adentro aquí, Ángel. Hay uno aquí. Déjalo en el piso. No lo mates. No. Déjamelo. Hazle un remate.
¡Remátalo! Yo me curo. Hijo de la chingada, están acá. Acércate, mata atrás. Ahí está. Cúrame, Anthony. Hijo de su pinche madre. El resto de operadores de este pelotón fueron marcados tras ellos. Pero Juan, haz algo, mamá. Está súper tocado, man. Pero no se mete, marico. A ver, le pongo acá. Me bajó, bro. ¡Está tocadísimo! Me fui, marico. No, marico. Ajá, Juan, tú no haces un coño, marico. Coño, es un matario, marico. Nos quedamos como unos pendejos con ese bicho en el piso y nos agarraron. Yo le rematé, Lo rematé rápido con un cuchillo, pero es que entra mucha gente. Bro. Y que entró, le metí un RPJazo. Estos también, pero como eran dos los aquí, no le pegué exactamente al piso donde estaban. Como ahí. Se murieron todos. Pepe estaba en el piso, yo lo estaba curando y Juan ahí parado sin hacer un coño, marico. Marico, no tenía balas, no escucha, eres sordo. Pero por lo menos da golpes, mamagüeo. Mamagüeo, sin balas. Da coñazo, y había un coñazo armas en el piso, marico. No jodas, Juan. La próxima lanzo la caja escopeta sin preguntarle a nadie, no jodas. Yo la estaba guardando para ustedes. No más arrecho. La próxima lanza esa. Me dice fiesta ahí, güey. No, pam. Qué risa, y que quedan en la calle uno muerto. Pero como tú juegas con esa clase, ¿no? Marico, la cargó y agarró el dedo. Puedo con RPK, el RPG lo usa de puerta. Pero si salió el primer tiro, estoy muerto. Ahí me pasó de todo. No se murieron con el primer tiro, marico, me mataron. Con el imposible, es imposible recargar y seguir. No, bueno, se le escucha peor a Juan, weón. Yo ni siquiera lo escucho. Marico, voy a jugar dos más, weón, hasta la una, porque si no, no voy a dormir nada. Qué risa, weón. Bicho en el piso y nosotros cuatro ahí dándole eso, weón. ¿Quién sabe? Te hubieras puesto. Tú tienes ese operador, marico, el de la raspa. Me pasa, marico, me lo hubiera puesto y le doy patadas, marico. Revisa tu equipamiento y armas. Nos iremos pronto. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Por aquí. Me aguaré mal ese loco. Entrando en el área. Me pinga, Legi.
Nada, bueno, nada, nada. Granada de humo. Ah, se la pegué, se la pegué. No, mamá, voy, te mandé un mensaje al privado y ni lo viste. ¿A mí? No. Soldado enemigo. ¡Me están disparando! No, no me llegó nada. No, ahorita no, ah, pero te dice. Ayer, ayer, no hoy. Bueno, sí, mamá, huevo, yo sé que hoy es el pasado, hoy es por las horas, ya porque son más de las 12. Fue hoy. Yo un video con una vaina, un aparatito que limpia como te con abajo y vaina, se eres ron. Ya le muero ver en el área. Nada, no carga. Todavía no ha cargado porque está esperando a la gente. Ah, esta vez no caen todos. Aprovecha, Juan, de subir las armas aquí, weón. Pero es malo. Marico, ¿viste que el RPG si se lo pego no lo mato? O sea, entiendo porque la arma no sube. No, marico. Y si tiene tres placas, mamá, güey, ¿cómo nos mataron? No entiendo. La única forma es que le pegue la gente. ¡Cuidado! ¡Le di a uno! De pana, ¿cómo fue que no? A lo mejor en esa temporada estaba ese meta, weón, de la RPG. No, es que la RPG sí desmadra bien cabrón. Acabé a uno. Lo puse en mi clase, es el arma que agarran en el lobo. Te pusiste como clase de RP. No, no tengo idea. RPG con RPK. Y RPG es mi arma de tablet, weón. No, pues. Sí. Puse la escopeta. Puse la escopeta. Literal. Por aquí. ¿Cuántas kilos llevas, weón? No, 6 nada más. Lleva 9. Y digo, ¿cuánto? Es para que ahorita subas tu arma, Juanito. ¡Te salvé, tío! Marico, me imagino yo cuando lo estábamos cayendo coñazos ahí diciendo: ¡Están aquí, aquí! ¡Qué risa, bro! Aguántalo. Los bazucanos son las granadas. Yo tengo como me puedo pegar un bazucazo de cerca. Contra, este que voy a hacer, bro. Uy, me llegaron por los dos lados. Te le maté. No puede ser, me agarraron por la espalda. LOL. Al menos no te hicieron remate. No lo has. Más loco que estábamos los cuatro como los propios enfermitos ahí dando la EFRA. La tienes en Kickstarter, man. El pana. Literalmente estábamos en el rato enfermito. Cuando le quieres hacer a uno y todo se va al carajo. Le damos jefe, broma, y luego llega todo el mundo ahí. Por favor, dime que Mario, ¿sabes qué tienes que hacer que me gusta? Cuando salten, le pones el sonido de Mario. No, las. Pero le da el sonido cuando él salta o cuando otro salta. Cuando salta. Y yo, porque él juega el comando. Cuando por lo menos sabes que están aplicando la edición y saltan a loco. Ajá. Muy
disparando así, suena. Hasta que por fin aprendieron a estar en Organi, dale. Ficha de vida. Espérate, pues. Tanto como marico, si eres marico. Cuando el team me ayude. Ah, de pinga, fuera ahí te cayó. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ah, no tiene placa, no, no tiene placa. No, bueno, no nada, bro. Voy. Se fue por el otro lado, se fue por el otro lado. Corre, corre, para el tranquilo. No, destruido. Por ahí mismo. Usa tu mapa para cazar al resto. Míralo ahí de frente, te lo encontraste. Coño, marica, me tomó el otro, bro. Qué cagada, está más cortado. ¿Tiene arma? Sí, tiene arma, pero también puedes agarrar arma, eres 8. Este coñazo también puedes hacerlo. Yo maté uno y lo rematé, pero... Ahora encontremos a los... ¿Qué pasó ahí? Los lazos, ¿cómo se curó? Mátalo, 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 para que sirve. Listo. Qué loco. Ahora me llevo para que sirve. Tu compañero se redespliega, bien hecho. ¿Qué hay aquí, Antonio? Fuerte conmigo. Sí, pero es que hay un team completo atrás donde estamos matando a Juana cada rato. Sí. Tienes un equipo completo, sí, que sigue cayendo ahí. Me lo vas a decir cuando. Me lo vas a decir cuando. ¿Te que morí? Está bueno, inteligente tú. Enemigo entrando en el área. A ver, ¿verdad? ¿Qué inteligencia? Tienes uno abajo, Faraday. Te vas subiendo la escalera, Faraday. Te vas subiendo la escalera. Me mató una rueda. Ángel, eres el último. Te han matado. Me murió. Vamos, aguanta la muchacha. Apareció, menor. Nada, huevo. Avanza y reasegúrala. Salvado por la campana. Que estábamos muy dispersos. Ven para acá, papá. No, tú sabes cómo es Juan. Tanta vaina para caer en Organic para que Juan se vaya para otro sitio. Ah, bueno, marico, dale ya. Ahí voy de nuevo en todo. Para morir todo, dale. Para que salga aniquilado. Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Hay gente abajo, hay gente abajo. Tiraron un dron bomba. Uno se lanzará un dron bomba. No veo gente. Estás perdiendo terreno. ¿Dónde? Un dron. Entrando. De ping. Ya lo destruí. Gente. Tengo que salir de afuera. ¿Qué te puedes hacer? UAV de respuesta. Ya no tengo patas, pero le saqué uno. Dile que sí, porque me han escuchado, marico, hablando. Están arriba todo el mundo. Están todos arriba. El equipo completo, arriba y abajo. UAV de respuesta enemigo. Mi equipo completo. Hay un equipo completo, ¿eh? Un chocho. Sí, lo vi. Bajo. Marico, te lo peguen, huevón. Míralo ahí, tan torciado. Munición de ametralladora. Ah, seas malo, huevón. Estoy cubierto. Déjame por donde me subo, Lo van a matar, no le da chance revivirlo. Ajá, Tepe. Aguanta, Tepe, aguanta. O corre, vete de ahí. 10 segundos. No te da chance de revivirlo, marico. Ah, huevo. ¿Cuánto hay para? Ah, huevo, que me da chance. Te regresaremos al frente. Vamos para el lado. Hay uno aquí. Hay uno aquí. Ahí para esos tipos. Aquí afuera. Caliente, pero no tenemos que parar. Mate el que tenía la bandera. Vienen para acá. Lo vi arriba. Ahí está. Coño, Pepe. Ah, el bombón no te da. Salió por la otra puerta, sí. Está bien, los muchachos aparecieron, no importa. No importa, porque los muchachos aparecieron. Vamos para luego, bueno, ya está. Vamos a ver, ¿qué están? Vamos a ver. Ahí. Están atrás, están cayendo aquí. Arriba. Está todo humo. Va. UAV de respuesta enemigo arriba. Me bajaron. El resto de operadores de ese pelotón fue marcado. No está la mierda. Localizamos al resto. Estaba rematando uno.
Buenísimo. ¿Mientras tú, tenemos gente atrás. Muerto, mamá. Hay que meternos aquí. Ahí arriba tienes un equipo completo ahí. Pero es que me robaron el LOD y no hay LOD. Cuidado por ser gente en esta casa. Ahí lo estoy chequeando. No, no hay nada. Ok. Ahí la mía, no vamos a hacer nada ahí muriendo, cabrón. Estoy cerrando las puertas. Perfecto. Se compra caja de bala. Ah, no está la mierda esa aquí que le di ya. Ah, mira, el RPG. Yo tengo los balas. Voy. Tenemos gente cerca. Identificación positiva de los objetivos. Estoy escuchando gente cerca. Suéltalo. Aquí no tengo el RPG. Pero no tengo el RPG, me mataron. Ah, lo lanzo, pero pensé que dejaba agarrarlo. Acá. Sí, pero me mataron. Ahí están. Ya subí. Para disparar. Necesito. ¿Dónde está la gente? Estaban ahí en las cajas de loadout. ¿Lo viste? Ah, no lo veo. Caraquiño, marico. Vámonos, métete. Hay que ir, eso es lo que te voy a decir. Se van rushando. Van rushando ellos, cuidado. Cúrame. ¿Cómo te cubres si no tengo armas? Disparen, marico, no jodas, ustedes no jodas. Vente conmigo, Tepe, no te voy a regalar. Tepe, mira que el mamagüeo ya super cagado. Cerca estamos más vivos. No, yo estaba abajo, pero ya voy para arriba. Está bien, está bien. No, pero ya está entrada tú y yo. ¿Tienes mina? No. Viene subiendo, Tepe. Tepe, viene subiendo. Vente acá. Activo aquí con la pistola en la mano para disparar. Para, ahí sube. Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Y ahí está. Coño, tengo. ¿Cuántos hay? Voy. ¿Qué es eso, marico? Coño, para Caquiño, ¿De dónde? Le están rushando. Están arriba. Rushéalo, marico, es uno. Ah, Juan, si es cagado, marico. Juan te dejó solo, Farad. No, joder, marico. ¿Te dejó solo, Juan? Vine allá arriba al estilo, bro. Ah, pero lo están siguiendo, bro. Con esa escopeta tan mala, marico, este dicho, si es loco de pana. Si es loco. No, enfermito. ¿Cómo va a caer ahí, güey? No, bueno, enfermo que eres, güey. De pana que enfermo eres, marico. Está yendo ahí de nuevo. Ah, güey, enfermo. ¿Dónde caemos? ¿A qué? No sé, agarró una sola. Marico, ¿cómo va a caer ahí? Se viene siempre la campea. Demente. Campea en el techo, hijo. Espera que alguien aparezca, por lo menos. ¿A dónde? Pero ya, pero ahí. Ahí mismo, le da esa mierda. No, güey. Ya que con. Vamos al pinche castillo, pues. Que ladilla. Ponga mina en esa verga. Que la más producida donde el culo. Pero culito, papá. Ahí va, está lo que hay, siempre está lo que hay. Ya está todo looteado, güey. Algo de haber todavía. Algo ha de haber todavía. Aseguremos las cajas de suministros. Sus ubicaciones están marcadas. Me puedo agarrar el puto lodo, bro. Lo tengo, mira. Para que tomate ese contrato, chon. Yo lo agarré. No me respeta. Mira, ahí son 8.90, que me dejo de acá. Porque te dan cosas. Caja de suministros asegurada. Quedan dos. Yo ya agarré un arma. Enemigo arriba. Desplegando señuelos. Está escuchando gente disparando. Ahora, alguien vaya por la siguiente caja. Tu equipo entró en la zona segura. ¿Alguien con la suicida? Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. UAV hostil en el área. Está escuchando gente cerca. ¿Quién quiere el dron bomba? Táctico soy yo, déjame la Queríamos un rotado o nos quedamos. Podemos aguantarla aquí porque ponemos. Tengo cajas de placas. ¿Tienes placas? Sí, por favor. Y con Juan, como que no sabe decir sus palabras por él mismo. Me repite todo. Vamos para que los lancemos en donde menos, nos moramos todos. Vamos a meternos en la casa entre ellos.
No, aquí está loco, tenés que... aquí estamos mejor. Por acá, mi gente. Mira, aquí tenemos zona ahorita. Hablo de donde yo estoy aquí. Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Tenemos una zona aquí. A la altura del edificio de Sarasu. Tenemos. Ya ven. No. Vamos a ver, agarrado el helicóptero que estaba ahí. No, no. Eso no hay que abrir las cajas. No da tiempo, Tepe, para esas cajas. Sí, aquí no. No, ya hay cajas llenas otra vez. Sí, las de los suministros. Mira, agarraron. No la disparan, la galera, cierto. Escucha, Tepe, para que me la den galera, cierto, por si no. Asistencia. ¿Vienen un hombre? No, entre están cayendo. Vienen gente, tío. No caen, vete, entre. Ahí cae uno, lol. Hay que subir. Ahí cae uno, ¿Dónde? Muerto. ¿Pero el equipo dónde está? ¿Él? Están ustedes, mani. El gas se está aproximando. Avanzando, mano. Láncese para la zona. Por el techo, por los techos, por los techos. Atención, hay compañeros fuera de la zona segura. No, muerto, 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 muerto. No tengo balas. Bate, entra en bomba. ¿Dónde tenemos gente, Juan? Enfrente de la esquina, aventaron una tienda. Enemigo entrando en el área. Ese fui yo. En movimiento. ¿Tiene gente ustedes, más bien? Malísima tienda. Sí, hay un chumbiente, voy a ver si tomo uno para entrar en bomba. Va. Ya agarré mis armas, man. Tumbe uno, la aniquilé. Tengo caja de munición. Sí, yo tengo caja de balas. Aquí está. Aquí está la bala. Ahí va una granada. Entra Antonio abajo. No, marico, me quedo arriba con Juan. Aguántenme ahí. Estuve con la gente. Sí. En movimiento. Caja de balas. ¿Quién dijo que tenía caja de balas? Abajo, pero vamos a aguantar aquí, quedan dos equipos nada más, somos 4 contra 4. Aquí hay caja de balas. Están adelantándolo. Uno solo. Bajen. No salgan. Mierda, weón. La tengo, pero... Para, ¿tienes para venir o no? Está aquí. Te la marqué. Abajo. Le dije que se quedaran abajo. Derribado al güey. Híjole, yo pensé que la había derribado. Joder, no con esa racha, ¿no? Se cubrió ese desgraciado. Derecho. Izquierda. Quedan tres. Sí. Quedan dos. Y no creo que sean equipo, no. ¿Eh? No, no, le vamos a... Sí, son. Porque no ven el mapa. Quedan dos tines, ¿no? Quédate arriba. Obvio. Déjalo quieto, marico, que se concentre. Deberían de venir por aquí. Ah, te hacen una fatality. Hoy van subiendo. Marico, cállense, weón, déjenlo jugar. Abajo, pero... ¿Tienes máscara? No. ¿Y ahí están? Ya lo... Nada, weón, es cobarde, weón. Ese escudo, weón. La 13-14, marico. Uno con el escudo y el otro disparándote. Nada, weón, es cochino que son. Qué asco, marico, ese escudo. Qué asco. La cagaron conmigo, marico, la que me estoy lanzando te pago, no tenés que quedarte arriba conmigo, marico. No, porque el marico tiraron esa racha y volaron a Juan, weón. Sí, no, tiraron la racha arriba, sí. Por eso yo le dije. Rotando, yo no me podía lanzar, weón. Yo les disparé y carqué a dos. Por ustedes nada más se le acercó uno, los mató a uno solo de ustedes y estaban dos, marico. Ya después cuando me lanzan la rancha me lanzan al edificio atrás, marico.
Me repetiría si lo vamos a ver, vamos a morir peor. O una granada de fragmentación también hubiera servido. No, Juan, pero por lo menos este más quiero. Dale, marico, si quieres que haga, pues. La última. Última. Bueno, son 250, maldito juego. Ya es mucho el hecho de que no me estés sacando el juego a la partida. Bueno, ¿quieres más? Marico, no hubiera tenido el escudo en el árbol, porque hubiera partido ese tipo ahí. Apenas lo vi. Perdón, marico, la escopeta siempre está como bugueado. No sube de nivel, marico, la escopeta. No sé por qué. Que va a subir de nivel si no matas un carajo. Qué loco. Se fue el Juan. Bueno, va a entrar un... ¡Qué ping! Que se fue la luz. ¿Qué pasó con Juan, weón? Está entrando, hermano, que se le fue la luz. No jodan, tanto. ¿Qué tal? ¿Los corchetes? Sí. La vaina fue que te lo mandé con la intención de que también se puede comprar eso para venderlo, pues. No más. Madre, ¿cuál es 9 dolitas? Y aquí yo les dije que lo estaban vendiendo en 20, 25. Es que soy mala persona. Pero eso va a cambiar. Yo voy a entender. Yo volveré a hacer algo así. Voy a regenerarme y voy a progresar. Voy directo a escoger vivir. Oiga, la verdad es que...
dijiste, man? ¿Qué se hizo? Todo verte por acá. Podemos hablar de lo complicado que es conseguir un grupo para jugar en Venezuela. Te tengo una propuesta. Ok, cuéntame. Te lo voy a decir, pero es un poco loca. Abre tu mente. Podemos hablar de lo complicado que es conseguir un grupo para jugar en Venezuela. Juegos, videojuegos, piensen más. Es que, pana, si se te da el milagro de que consigas a un grupito de 4 personas que de verdad les guste jugar, que no los tengas que traer obligados, ni siquiera aprovecha que sea para practicar, luz, que les nos desplegaremos pronto. Pepito no tiene luz, Juanita no tiene micrófono, y a Mencanito Cantabé no lo deja ni descargar el juego. Soldado pues yo quisiera jugar, aunque sea pinturillo, ¿vale? Podemos hablar de lo complicado que es conseguir un grupo para jugar en Venezuela. Juegos, videojuegos. Me pano. Si no es el internet, es la computadora. No. Nadie ha hablado. LOL. Yo, Juan, si es loco. Me llegó la luz. Quedan 5 segundos para descender. Perfecto. ¿Otra vez en el mismo? Dame lo que eran, güey. Resurgimiento. Sobrevive y mantén. ¿Dónde caemos? Vamos a la. En Beach Club, como la última. Bueno, sí. En los galpones, en los galpones, en Port, por A, chica. Izquierda, láncese. Ah, aquí. Ah, los galpones. También. Van cayendo 3, 4, alcanza a ver. Voy cayendo aquí en el fondo, Anton. Dame culpa. Activo, ¿dónde están? O te vas a ir corriendo como Juan. Lo te amo. Supongo que se va a poner a correr. Pero tengo un sniper, hermano, estoy lucleado. Mira que hay una base y te la quiera. Tengo tiempo que no uso la base. ¿Más placa ya? Me invierta, espera, estoy en equipo. Allá. ¿Qué? Tirando dron. Ahí adentro. Tienen 4, 5 personas ahí adentro. No lo hagas. Tienen 5 personas adentro. Entro con dron. Dale, pues. Explota. Sí. Dale, gracias. Listo. 3 placas rotas. Deberían meterse ahí. Tengo ahí. Ah, no, se está reviendo. No, el último. Se murió. Falta otro. Tenemos gente al frente de la casa. Oye, su madre, no mames. Corre, man. Aquí afuera. Selección. Hay otro equipo ahí al frente. Hay otro equipo al frente. Necesito munición. Falta. Márcala. Posible enemigo aquí. Ataque de mortero aliado. Un ataque de mortero. No, jodió esa vaina ahí, está. Localizamos al resto. Estoy bajo fuego. Vienen. No te preocupes, sobrevivirás. ¡En movimiento! ¡Mierda! Enemigo entrando en el área. Gente afuera, gente afuera. Lanzando carga. Su compañero se redespliega. Viene. Activo. Buena baja. El resto del pelotón. Gente conmigo, gente conmigo. Lánzate, estás muy arriba, marico. Lánzate para acá abajo. Estás demasiado arriba solo. Tenemos gente afuera, Anton. El maldito mapa, chamba. Hay una gente aquí cerca, hay una gente aquí cerca, tío. Gente, hey. Marcando enemigo. Placa asegurada. Ve a trabajar. Munición de calibre. Está marcado. Por aquí. Se pueden disparar si les da la gana, ¿oyeron? Sí, ¿tú crees que las balas atraviesan las paredes? Está tú súper tocado. Falta uno. Tras ellos. Soldado enemigo acercándose. Te ha tocado. Necesito munición de medio. Objetivo abatido. Marcando. Gente.
Gente, gente, gente. Sí, sí, sí. A ver, se fueron al río. ¿Seguro? Cayó gente aquí, cayó gente aquí. Me cayó uno por la espalda, me cayó uno por la espalda. ¡Aquí está! ¡Hijo! ¿De dónde? El para y lo dejó ir. No, salté. Me disparó por la espalda, pero no lo vi. Está dentro de la casa. Adentro de la casa. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Tras ellos. Otra la caja de armas. Voy por armas. ¡Hijo de la madre! ¡Ayuda! Falta gente. Voy por allá, voy por allá. Una marica me paré durísimo, no joda. Detectamos una vulnerabilidad. Pero no dejan así como una perra. ¡Ayuda, ayuda! Ayuda, atrás de enemigo entrando en el área. ¿Dónde está? Cayó. Voy cayendo uno por allá. No es guay, marico. Para mí, malditas balas, chico. Mi malva de RPG. Vamos, yo traigo una nada que me ha dado. 8 kills, man. Después activo. Ahora viene la gente, 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 gente. ¿No tiene balas de RPG? No. Atrás, 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 atrás. ¡Enemigo aquí! Hostiles entrando al área. Vigilen en el cielo. Es uno nada más. ¡Lanzando carga! ¡Copiado! El resto de operadores de este pelotón fueron marcados. ¡Tenemos en la espalda! Tu compañero volvió aquí en a el agua. ¡Buen trabajo! ¡Está tumbado! ¡Está la mierda! ¡Falta un tiro, marico! ¡De nuevo! ¡Guárdame el arma! ¡Tenemos gente fuera! ¡Ayúdalo ahí! ¡Para ahí! ¡Ayúdalo! ¡Ahí muerto, mamá! ¡Huevo! ¡Estoy muerto! ¡Revívete! ¡No, Pepe, cae ahí! ¡Pepe, cae ahí! ¡Pepe, cae ahí! ¡Pepe, cae ahí! ¡Para rato luego! ¡Mira, viene cayendo uno! ¡Está marcado! ¡Está marcado! ¡Puta! ¡Necesito munición de calibre medio! ¡Agarra su arma, chamo! Se quedaron enfrente. No tengo balas, weón. No tengo balas, marica, no tengo balas. Están cayendo aquí cerca. Al derecho, Ángel. Traqueado. Está un tiro. Muerto. En el fondo. Míralo aquí. Tengo un botín aquí. Enemigo marcado. Localizamos al resto. Están enfrente. Aquí hay máscara. El último al frente. Extraigamos cualquier información. Se acaba el tiempo. Objetivo justo aquí. Objetivo abatido. Tengo guay, marico. Soy un psycho. Me maté a los cuatro, chico. Compren un UAV, marico. Dejé una máscara allá atrás, que no la agarraron. Yo ya tengo. Necesito balas, bro. ¿De qué? ¿Larga? ¿Quieres balas de RPG, Anthony? Necesito, ya te monetamos. Vamos a la altura aquí. Conseguí uno. No tengo... humo. Plantando Claymore. Yo tampoco tengo nada. Yo tengo humo, pero ustedes tienen la tienda, si yo les pongo un humo y lo repiten, o sea, los crean, pues. No lo tengo, pues. Pero me digo por lo menos. Toma la bala RPG. Suéltala. Pásense humo. Gracias. Toma, tepe. Mire, viene gente, te agarra ahí. ¿Dónde? ¿Quién tiene bala de escopeta? Lo vi. No. Aquí atrás había. Cógeme un segundo, tepe, por favor. Reconocimiento aliado activo. Lancen un AB. ¿Dónde están, amiguito? No sé, marico, tengo el dron, pero no va nadie. Amiguito, ¿dónde está en el agua? Es. No va nadie cerca, marico. Amiguito, el dron.
¿Qué dices, mira, amiguito? Están escuchando. No, están muy lejos, marico. Alerta. El movimiento está por terminar. Ahí están. No, está muy lejos. Está muy lejos. También lo tiene que estar cerca. Están en el chat de la proximidad. Está muy lejos eso. Mira que hay gente. Acá. En Áchita, en el castillo. Este sí es loco, boludo. Alguien tiene balas. Antonio, no hay tienda aquí. Mira, yo me voy para la tienda. No, 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 no. No te da tiempo. Coño. Vete, vámonos para abajo, vámonos para abajo, vámonos para abajo. Hay que comprar huevos, marico. Yo compré huevos, ciertamente. Marico, hay gente cerca, huevón. Hay gente aquí, ¿viste? Cambiando de posición. ¿Vamos por dónde? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo, por abajo, por abajo. Por abajo, por abajo, ¿no? Sí, por abajo, más fácil. Conseguí caja de bala, conseguí caja de bala. La huevón se va a poner. Suéltale, que adelante, suéltale, que adelante. Ya me quedé esperando por la caja y no lo usé. Tome, tome, tengo una revivión para que se reían. Marcando autorreanimación. No te adelantes mucho, Juan. Tienes una tirolesa ahí, cuidado, te bajan por ahí. Ok. Voy a soltar la caja de bala. Activa, muchachos. Caja de bala aquí. ¿Para qué? O sea, que hay balas también. Depósito de munición aquí. LOL. Coño, una de una. Listo. ¿Quién quiere una tengo 11 balas LRPG. No, bueno, cochino, aquí ya hay más. No te confío, ¿no? Ya hay más por acá. No, el resurgimiento. Cuidado, Tepe, cuidado, cuidado. No te adelantes mucho. Ahí vamos a ver la respuesta. No hay problema, necesitamos no, comprar no, UAV, marico. Tenemos que también tratar de subir rápido porque no nos pase la de siempre. Aquí. Te tengo un don de reconocimiento. Que trata de subir, marico. Vamos a subir por la tiraleza de aquí, la que está aquí. ¿La entiendes cerca? No. Yo creo que lo mejor sería no, quedarnos aquí. No, porque después si el círculo se mueve, ¿cómo hacemos, marico? Sí, sí, sí. Pero no, no nos movamos mucho, quitamos en zona, marico. Si aparece uno, lo explota y me reviven. Tenemos gente aquí, hay gente aquí, hay gente aquí. Pero más huevo, me quitó la clima. La puse. ¿Por qué no me va a subir? A la se va a subir. No se pongan gente. Esta gente va a subir. Activo, esta gente va a subir. Uno que se quede aquí conmigo, Ángel, conmigo, Ángel, uno conmigo. Es lo que subo. Tienes uno contigo ahí. Vienen aquí, vienen por aquí. Pero no tienen mucha de fajugo. Pero no, me imagino, ¿no? O tienen solo grupo, me imagino. Son los grupos. Deja que se maten ellos, ¿no? Están aquí, sí, pero o sea, si me salen, marico. Lo que pasa es que si nos ponemos juntos y nos lanzan una mierda, morimos todos. ¿Aviento el ataque de racimo? No, todavía no. Cuando la zona se cierra. Ah, es que Tepe está conmigo. Cubre con Juan, entonces. Ah, pantalla, yo tengo un nombre reconocido. Ya nos vieron. LOL, sí, ya sí, nos sí. Vieron, ya nos vieron. Que vengan. Si la zona se cierra por este lado, nosotros nos vamos por abajo, ¿viste, Farad? Dale. No, ahí viene. Activo, cualquier cosa retrocede. Ataque de mortero hostil en el área. A poner una Claymore acá. No pongas nada ahí, marico. Te si es loco, marico. La zona, ¿viste? Sí. Vamos, bueno, marico. Vamos, tira racha, Tepe, tira la racha. Estás perdiendo terreno. Viene nuestro ataque de mortero. Te maté uno, Fred. Sigan a Fred. Me van a amar en este momento, si superan lo que acabo de agarrar. Me mataste, hombre, maldita sea, bro, arriba, había uno que ya super tocado. UAV enemigo arriba. Ah, qué mierda, marico. Falta, pa' jugo, te has quedado encerrado. Los están esperando afuera, marico. Mira, estos bichos agarraron esa zona ahí.
Te reviví. Yo también soy idiota, yo tenía máscara también, me pasé de imbécil. Está cubierto, está cubierto, está cubierto, está cubierto. Pepe, disparale por la espalda, lánzame, lánzame. Marico, está aquí, está aquí. No. Ayúdalo, Pepe, ayúdalo. Ahí tengo una respliegue. Hice lo que pude, weón. Respliegue, a ver. Concéntrate, donde me morí, hay un respliegue. Yo lo dejé ahí en mi muerte. Úsalo, úsalo. Para ahí, tienes uno por ahí. Hijo de pinche madre. Dos atrás. Dos atrás. ¿Cómo no me dejó ver? Tranquilo. No, weón, Anthony. ¿Cuántos quedaban? No. No, quedaba otro equipo también. No tenía algo. Qué risa que mató un Team White que mató a Juan. Maté a los dos. No, no, no. Hey, Fer. Tío, manito, ahora no lo. Huevo, no estás mamarico, son las 1 y 10, weón. Tengo que pararme a las 6 y media. Las. Otra vez 4 horas de sueño. De pan, eso es mortal, weón. La idea. ¿Vas a seguir jugando para encima? Es que la verdad. Ay, que no, ya si me voy, más temprano no puedo jugar. No, no voy muy lag. Dale, Tepe, estamos hablando, ¿no? No, bueno, marico, en esa parte nos hicimos todo tú y yo, un 3, marico. Yo me hice como 10 kills y tú 3, una vaina así. Sí, marico. Yo me pude haber matado al otro, pero pensé que tenía pocas balas y cambié de arma, weón. Marico, que pero la parte donde me hizo un team guay ahí, una weón, es crack, man. No sé, crack. Unos clicks, sí, mañana. Dale, sí, vamos.